Así me metí en ello. En un momento era un taxista normal, y al siguiente un mafioso respetado. ¿Estabas de acuerdo con matar? Normalmente la gente tiene un problema con eso. Ya sabes, no soy uno de esos tipos con sed de sangre. No necesito violencia en mi vida, y no busco problemas. Pero tampoco tengo ningún remordimiento. Querían burlarse de nosotros. Teníamos que ser más listos que ellos, sin excusas. Todo me daba igual. No me interesaban los destinos de otras personas. Todo el mundo decía que simplemente eran negocios y que la familia permanecería unida. Era diferente a vivir solo y que a nadie le importase una mierda lo que te pasase. De repente, eres respetado por toda la gente que conoces. Todo el mundo sabe que puedes ayudarles, pero también puedes destruir sus vidas. Y todo el mundo intenta llevarse bien contigo. ¿Y qué hay de la policía? ¿Simplemente te largaste, así de sencillo, de una masacre? ¿No tuviste ningún problema con eso? Tú trabajas para la policía. Deberías saberlo. Vale. ¿Sabes que la mafia dirige toda la ciudad? La familia Salieri gana cerca de 25 millones de pavos cada año. Los periódicos aparecían llenos de asuntos, pero nadie veía nada. Si querían permanecer con vida. Pagábamos a los burócratas 6 de los grandes cada mes. Tus jefes tenían licor a precio barato y conseguían beneficios por trabajos especiales tanto por parte de Salieri como de Morello. Caso cerrado. Falta de pruebas. Los polis incluso transportaban bebidas para nosotros. Supongo que habrás oído algo al respecto. ¿Y qué hay de tus dos amigos? Bueno, salieron mejor parados de lo que creerías. Salieri tenía un doctor muy bueno para sus chicos y nunca hacía ninguna pregunta. Algunas semanas más tarde estaban sanos y en las calles. El único que nos preocupaba era Morello. Quería ser el gran jefe, lo cual Salieri no podía permitir. Salieri no tenía intención de estar en segundo lugar. Ya sabes, una persona llega a ser don gracias a su sed de poder. Y no le importan otras reglas más que las suyas. Así es como funciona, detective. Así él sería su propio jefe. Independiente de la policía, del Estado, de nadie. Por eso es por lo que una persona se convierte en don. Tanto Salieri como Morello lo querían todo. Siguieron boxeando el uno contra el otro, pero ambos sabían que si todo estallaba sería el infierno. Ya sabes, la gran diferencia entre ellos radicaba en sus métodos. Escuché una pequeña historia sobre Morello. Yo lo siento, señor. Yo no quería. ¿Sabes qué has hecho? ¿Sabes cuánto cuesta ese coche? Yo iba conduciendo lentamente, señor Morello. No sé cómo... ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Que yo... que choqué contra tu coche? No. Señor, yo solo... yo quería... eso no, señor. ¡Ningún bastardo se interpone en mi camino! Salieri se construyó una reputación de hombre de negocios. Todo el mundo sabía que no necesitaban temerle si no hacían lo que no debían. Sabían que si necesitaban algo, podrían acudir al señor Salieri. Así Salieri hacía amigos. A menudo ayudaba a gente con problemas y esperaba lo mismo a cambio. Cuando alguien le contrariaba, rompía una regla cardinal y todo el mundo sabía qué pasaría. Morello solo era un bastardo mezquino. Aumentaba su poder gracias a la violencia. Incluso sus amigos le temían. La mayor parte de la gente intentaba evitarle. Escucha, Tommy. Tengo un trabajo delicado para ti. No sé de nadie que lo pueda hacer mejor que tú. Tú eres un buen conductor y tienes experiencia. Bueno, puedo decirlo claramente. Mañana los mejores coches van a correr por el circuito de la ciudad. Y apuesto por un chico que ha sido el favorito hasta ahora. Le ayudé un poco durante su carrera. Me gustan los coches rápidos y me dije a mí mismo que podría sacar algún beneficio con esa inversión. ¿Comprendes?
Y entonces Ralph me dijo que había venido un europeo y seguro que gana con su coche. Ralphie sabe de coches, es un genio con ellos. Pero en lo demás es un completo idiota. ¿Es que no podía habérmelo dicho antes de que apostase por el chico? Pero, ¿qué demonios está haciendo un tipo así de Dios sabe dónde en estas carreras americanas? Aquí el consigliere y yo estábamos pensando qué hacer. Porque muchos de los muchachos han apostado igual que yo, y luego no estarían contentos si perdiesen su pasta. ¿Y qué me haría parecer eso? Un viejo idiota, Tommy. No puedo dejar que eso suceda. Pensamos junto con el consigliere qué hacer al respecto. Si algo le ocurre, no es el modo, no sería juego limpio, no disfrutaría de mi victoria. Ralphie me dijo que conoce a un tipo que vigila el garaje del circuito de carreras. Esta noche vas a ir allí y vas a llevar el coche de ese europeo a un mecánico que sabe manipular con esas máquinas. Echará un vistazo al de ellos y quizás mejorará el nuestro. Tan pronto como haya terminado de trabajar en él, lo llevarás de vuelta. Es importante que el coche esté de vuelta en su sitio antes de que nadie caiga en la cuenta. Y ni se te ocurra estrellarte con él. O dejarte atrapar por los polis. ¿Está claro? Sí, jefe. Si lo consigues, por supuesto, conseguirás una parte de las ganancias. Ahora vete. Ralphie te dirá el dónde y el cómo. Hey, Ralphie, ¿alguna noticia sobre este trabajo? ¡Seguro! ¡Tommy! Tendrás que ir al circuito de carreras de la ciudad y tomar prestado ese coche. Mi amigo Bobby trabaja allí. Ve allí por la parte de atrás. A lo largo del camino está la caseta del guarda. Dile a Bobby que te envía Ralph. Bobby te llevará hasta el coche. Ya está todo acordado con él. ¿Y luego? Tendrás que llevarlo al autoservicio de mi amigo Lucas Bertoni. Está en Newark, bajo el puente Giuliani. Le echará un vistazo y lo pondrá a punto en un momento. Entonces solo tendrás que devolverlo. Debería ser sencillo. Pero tienes que haberlo hecho antes de la 1:15, que es cuando cambia la guardia, porque así nadie sabrá que alguien condujo el coche por la noche. No puede haber ni un arañazo en él. Intenta evitarlo a los polis. No deben atraparte. ¿Y cómo llegó hasta allí?